Es la recreación más grande del mundo del famoso buque de los sueños. El Titanic se hundió en el Atlántico la madrugada del 15 de abril de 1912, pero su memoria es tan inmortal que permanece intacta. La Fundación Titanic refuerza ahora el mito con esta espectacular recreación documental del buque de los sueños, con una maqueta de 12 metros de largo que se exhibirá a partir del próximo martes en la Plaza Porticada de Santander. A la muestra la han llamado La Reconstrucción y recoge también decenas de piezas del buque, desde réplicas de los baños que se encontraban en los camarotes de primera y tercera clase, hasta botellas de champán, la vajilla del restaurante e incluso el automóvil más antiguo que funciona en el mundo, el llamado coche del Titanic, un Bruce D-24 que esperó por siempre en Nueva York para embarcar en el llamado buque indestructible que nunca llegó. Algunas piezas, de hecho, son reales. Esta camiseta y este anillo pertenecieron a la británica Milvina Dean. Era una niña cuando sobrevivió al naufragio y fue hasta hace bien poco la última superviviente viva del desastre.